Yo soy Melanie Smith, estamos en MACBA dando un recorrido por los espacios de mi exposición Farsa y Artificio. El título de la exposición viene de una obra en específica que es una especie de plataforma, un escenario donde se demuestra el artificio de la construcción de la pieza, ahí como se muestra el escenario adelante y lo que pasa atrás del escenario. Y esa es una de las premisas importantes de toda la exposición. En la primera sala empezamos con una serie de obras de 94, todos pues alrededor del tema de color. El color es naranja, es una naranja como sintética. Y lo que hago con este color es construyo una serie de mostrarios, de imágenes, donde el color naranja toma como una forma sintética, hace una arqueología, digamos, una arqueología del mundo plástico. Y estas formas tienen que ver con el cuerpo y con mi entendimiento del mundo naranja en ese momento, ¿no? De mi cotidianidad un poco. Junto con una serie de trabajos que son planos de la Ciudad de México, fotografías de la ciudad desde arriba. También en la primera sala está el video del Estadio Azteca. Un proyecto de video muy grande que hice con Rafael Ortega en 2010 bajo la premisa de las supuestas celebraciones de independencia mexicana en Bicentenario. Y son una serie de imágenes que hechas por chicos de la secundaria y preparatoria. Mosaicos, yo diría, de imágenes que se levantan 3.000 estudiantes dentro del Estadio Azteca. Son como juegos anacrónicos de imágenes tomadas desde la historia de México y en el centro de la cancha la imagen de Malevich, del cuadrado rojo, muy significativo en ese momento de ruptura entre el minimalismo entre suprematismo y qué es lo que podría significar esa como falta de sentido utópico en el México moderno. En la sala 2, es la sección de color, pero donde aparece mucho cuerpo y la pieza de Farsa y Artificio, que es esta plataforma donde bajo un momento performático una serie de diapositivas que combinan con un momento performático bajado a este escenario donde de alguna forma en el performance pongo una chica anglosajona a bailar con un cubano y eso de alguna forma expresa mi inconformidad, mi sensación de extrañamiento, de sentir ajena a este cierto como ritmo latino, ¿no? En la sala 3, la tercera sala, otra vez aparece como constelaciones y tiras visuales muy grandes
Entras a una pieza donde estamos ahorita, es una pieza que se llama irreversible, ilegible, inestable. Y esas palabras son como la inversa de los tres principios de la restauración, los cuales son la estabilidad, la legibilidad y la reversibilidad, que todo restaurador tiene que conformar a esas normas, digamos, cuando está restaurando una pintura o un objeto. Entonces juego mucho con la fragmentación de la legibilidad o la estabilidad, tanto en los objetos arqueológicos que, como en la pintura. En la parte de atrás de esta sala estoy colaborando con un restaurador, Roberto Mondragón, y lo que está haciendo Roberto es haciendo como un mural a partir de ciertos fragmentos de las pinturas del Bosco y Bruegel el Viejo, haciendo una especie de palimpsesto de ciertas escenas y ciertos cuadros. También, parecido a la pieza de Parce y Artificio, esta es como la segunda etapa de un momento performático que viene bajado a una instalación. Al otro lado de Roberto hay las siete escenas grabadas del momento performático, y esas escenas están bajadas a siete videos que corresponden a los siete momentos performáticos anteriores. La tercera constelación grande es alrededor de una pieza que se llama María Elena, que filmé en el desierto de Atacama. María Elena es un pueblo muy pequeño donde la familia Guggenheim en los años 20 se instalan para empezar a extraer nitratos, sodios, potasios, sales de la tierra en el desierto. La película también es una especie de proyecto hermano a la última sala, que es un video que se llama Forlandia. Los dos proyectos están pensadas y basadas en historias coloniales, historias de un cierto deseo exótico de conquistar el paisaje y la tierra, pero los dos se realizan en paisajes muy distintos. Uno es un paisaje muy árido, imposible, y el otro es la selva amazónica. El proyecto de Forlandia es un proyecto de Henry Ford en los años 20, donde él también pues, quería como realizar un poco un sueño exótico, ¿no? De empezar a producir caucho, hule en la selva, sin ser realmente consciente de la potencia de la naturaleza que le rodeaba. El proyecto finalmente de Ford fue como pues un fallido, y mayormente debido a esta como resistencia de la naturaleza. Creo que es una exposición compleja, donde estos traslapos de asociaciones se pueden leer también como por una cierta materialidad, un cierto como gozo por el objeto, por la imagen, por la superficie.
pero todo el tiempo haciendo como agujeros dentro de la historia del arte y la historia en sí misma.